Experto en combate al narcotráfico y delincuencia organizada, Óscar Naranjo sostuvo ayer una reunión con el gobernador del estado. Está preocupado y obsesionado con disminuir la violencia en México. A los candidatos a presidente municipal de la capital de Puebla les aterroriza debatir con los jóvenes, dice la Asociación de Escuelas Privadas. Alta expectativa entre productores de carne de cerdo en Puebla ante la apertura del mercado chino tras la visita del presidente de ese país a México. Es un gran mercado creciente en el que no solamente se incorporaría China, sino también países como la India. En diseño, un plan subregional en torno a la planta Audi anuncia el titular de ordenamiento territorial. Muy buenas tardes, son las 13 horas con 30 minutos. Transmitimos en vivo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación en la colonia La Paz, en la capital del estado de Puebla. Es el miércoles 5 de junio. Ayer por la noche, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sostuvo una reunión de trabajo con el general retirado y exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo. El militar en retiro es asesor externo de la Presidencia de la República para temas de narcotráfico y delincuencia organizada. De acuerdo con su biografía como funcionario, Óscar Naranjo fue considerado como el mejor policía del mundo y en su país participó en la operación Apocalipsis 1, que dio como resultado la muerte del capo de la droga Gonzalo Rodríguez Gacha del cártel de Medellín. También participó en operaciones especiales que terminaron con la vida del legendario Pablo Escobar, considerado como el patrón del mal. Naranjo Trujillo llega a Puebla en un contexto particular. El número de decesos en medio de situaciones violentas ha crecido en los últimos meses. El Consejo de Organismos Empresariales acusó ayer la existencia de al menos 25 bandas delictivas que operan en el municipio de Atlixco. Hasta el momento no ha habido mayor información de las motivaciones que trajeron a Puebla al mejor policía del mundo, que combatió con éxito en Colombia a los poderosos cárteles de Cali y de Medellín. Estos son los conceptos del general Óscar Naranjo, que compartió con Reporte Índigo a su llegada a México. Bueno, creo que hay grandes oportunidades para producir un punto de inflexión. Creo que hay un esfuerzo del gobierno que termina, que es valioso, que hay que en todo caso reconocer. Y creo que hay una propuesta política de un gobierno entrante que está preocupado y obsesionado con disminuir la violencia en México. Esfuerzo que acompañaremos. ¿Usted había propuesto en algún momento crear unidades antinarco? ¿Esto cómo sería? La verdad, yo no he hecho esas propuestas. Fíjese que hace parte del imaginario. Yo lo que he dicho es que estoy aquí para compartir experiencias de éxito y de fracaso y para explorar con los equipos del gobierno, con los mexicanos, nuevas opciones que serán decisión mexicana, construcción mexicana y acción mexicana. El gobierno de la República firmó ayer un acuerdo comercial con su similar de China, lo cual permite abrir al mercado mexicano unos 1,000 millones de habitantes en el país asiático que consumen carne de cerdo. Es la razón por la que me acompaña en esta mesa de trabajo Tito Tablada, quien además de ser director de Relaciones Públicas de Granjas Carroll, es el presidente del Comité de Vigilancia de la Confederación de Porcicultores en la República Mexicana. Tito, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Fernando, un placer estar contigo y tu auditorio. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes a partir de la firma ayer entre el gobierno de la República y el gobierno chino? Muy alentador, porque como bien señala, se abre un gran mercado creciente en el que no solamente se incorporaría China, sino también países como la India, cuya clase media de estos dos países está creciendo y eso les da un mayor poder adquisitivo y con ello la posibilidad de adquirir alimento con base en proteína, como es la carne de cerdo. Tú que conoces la capacidad de producción instalada de cárnicos de cerdo, ¿hay capacidad para abastecer estos dos mercados, el chino y el indio? No por el momento, pero esta es una pregunta muy importante que me haces, porque México hoy es deficitario en la producción de carne de cerdo, porque recibimos casi el 40-45% de Estados Unidos. Ese volumen de producción ha sido desplazado de México por condiciones básicamente de competitividad. ¿Pero ya tienen ustedes una expectativa de cuánto estaría demandando estos dos mercados? Toda la carne que podamos producir. Si tan solo México consume 2 millones de toneladas por año y somos 130 millones de habitantes y solo consumimos 15 kilos de carne per cápita de cerdo al mes,
Entonces, nada más podemos hacer algunas extrapolaciones aquí para imaginarnos este volumen. Sin embargo, la apertura con China nos abre, bajo normatividades sanitarias completamente diferentes, claro, internacionales y que se deben de cubrir, una posibilidad diferente al mercado norteamericano. ¿Cómo queda en este contexto Granjas Carroll? Es una de las plantas más importantes en el sur sureste de la República Mexicana. Producimos alrededor de 1.2 millones de toneladas. Consumimos 2 millones, pero esas 800 mil son importadas. De este 1.2 millones de toneladas, producimos como Granjas Carroll el 13%. Se abre una oportunidad interesante, dado que nuestro socio comercial, Smithfield, una empresa norteamericana, acaba de ser adquirida por la empresa china Shuanggi International, que es la procesadora más grande de carne en China. Por el momento, nuestros planes son mantener lo que tenemos como está. Tenemos, de hecho, un plan de inversión que va desde el 2011 a este año, 2013. Cuando se cierre este programa, en 2013, sin duda se harán algunos análisis, algunas proyecciones, y se verán qué coyunturas se nos abren para algunas nuevas inversiones y de diversificación de la... Tito Tablada, presidente del Comité de Vigilancia de la Confederación de Porcicultores y ejecutivo de Granjas Carroll, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, gracias a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. 13 horas con 45 minutos en el reloj de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Continuamos transmitiendo, ya lo sabe, a través de la 98.7 EXA FM y la 1250 en amplitud modulada, la mejor. Lo hacemos al mismo tiempo a través del módulo de multimedia del portal de casa www.periodicodigital.mx. A partir de que el candidato de la coalición Puebla Unida a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, hizo pública su declaración patrimonial que asciende a algo así como 77 millones de pesos, pues le ha provocado una serie de cuestionamientos que ha venido sorteando. Ayer el Partido Acción Nacional emitió un comunicado de prensa, el 0019/2013, que establece dos puntos. Dice a la letra: es falso que Antonio Gali haya cometido acciones ilícitas en la adquisición de terreno alguno. Dicha transacción se realizó en estricto apego a la legislación agraria contemplada en los artículos 12, 13 y 80 de la Ley Agraria, revisado por dos instancias protectoras de los derechos de los campesinos, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, quienes en su labor protectora revisaron e inscribieron conforme a la ley los actos jurídicos cuestionados. Punto número 2. La declaración patrimonial presentada cumple cabalmente la normatividad correspondiente y todos y cada uno de los bienes incluidos en ella fueron adquiridos de forma legal y legítima por nuestro candidato y su familia, dice este comunicado de prensa del Partido Acción Nacional. De regreso a la capital del estado, hace unos minutos, tianguistas de San Martín Texmelucan se manifestaron a las afueras del Tribunal Superior de Justicia. Leonardo Torija, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Este mediodía, comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan llegaron hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia para manifestarse y exigir que el juez de Huejotzingo, José Alejandro Ramírez Cante, atienda diversas denuncias por extorsión que han presentado en contra de los elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal. A decir de los inconformes, todos los martes, sin excepción, los uniformados literalmente atracan a los tianguistas sobre la carretera, les marcan el alto y, según la mercancía que traigan, les piden grandes cantidades de dinero para permitirles continuar su camino. Esto fue lo que comentó uno de los comerciantes. Pues ayer se manifestaba con un compañero que había alrededor de 200 mil pesos, de 100 mil, de 50 mil, según a lo que ellos lleven en mercado de la Pedra Hermana. Entonces eso es lo que nosotros ahorita nos estamos manifestando. Finalmente, los rejosos aseguraron que las autoridades policíacas también colocan retenes conjuntos donde fomentan la corrupción y lamentaron que sus querellas no estén siendo atendidas por el juez encargado de hacerlo. El reporte que les tenemos. Buenas tardes.